Bueno, te comento, mañana 28 tenemos una feria, no se vende nada, se regala todo, la gente ha donado mucha ropa, ha donado cosas y bueno, yo quiero que las cosas queden en el pueblo para la gente que necesita. ¿El que va tiene también que llevar algo? El que va, si puede y quiere, puede llevar un alimento o un útil escolar. ¿En qué sentido? Suponete, te sobraron 3 lápices, lo llevas. Te sobra una cartuchera y tu hijo este año no lo usa, lo llevas. Nosotros formamos un grupito de cosas y se las entregamos a los chicos que realmente necesitan. ¿Nombre esta movida? De corazón, se llama Feria de Corazón y bueno, y así quedó, Feria de Corazón. ¿Dónde la haces? ¿En qué dirección? Neuquén 258. ¿Lo haces con un tablón al frente de tu casa? Con 2 mesas, un tablón y otra mesa plástica. ¿Quién más te acompaña? Está Analio Yarzábal, está Marcela Pereira, después bueno, se suma mucha gente que va, qué sé yo, compartimos un mate, lo que se puede. Y bueno, durante todo el día está todo para regalar. ¿Solamente ropa? No, hemos regalado muebles, hemos regalado cocina, una mesa. Por ahí la gente nos llama y me dice, mira, Patri, tenemos 2 sillas. Esas 2 sillas y si están muy feitas, ponele, las pintamos, las transformamos un poquito y se las entregamos a la gente realmente la cual necesita. Lo que sí siempre recomendamos es de que traten de ir la gente que realmente necesita. Porque por ahí uno supone, va gente que nos hemos enterado que va y la vende. ¿Me explico? Bueno, ¿Tiene que entonces. poner límite también en lo que se lleve uno? No, no, nosotros no ponemos límites, no ponemos nada. Pero sí, como se llama, Feria de Corazón, uno lo hace de corazón. Y siempre ayudando a la gente. Esperás lo mismo de la otra Y parte. esperamos lo mismo de la gente, sí. Bueno, ¿algo más para decir entonces? No, nada ¿Lo más. haces con qué frecuencia? No, 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 lo hago una vez por mes, según el monto que se junte. Por decirte, la otra vez había una cocina, una heladerita. Bueno, pudimos ayudar a una familia la cual no tenía nada. Y así la gente me llama. Yo sí retiro cosas después de las 8 de la noche. Bien, así que puedes Me llegar a pueden tiempo. llamar a mi celular, ¿Cuál? es 358-4. 186-876. Y después de las 8, nosotros salimos a buscar.